Después de una noche durmiendo intervalos, llegamos a Don Hoi. Y después de averiguar cómo iba la cosa, nos subimos en un pequeño autobús que nos dejó en el Vietnam más rural imaginable. Nuestro destino se llama Phong Nha Ke Bang. Este parque nacional está situado a unos 500 kilómetros al sur de Hanoi, al margen del río Son, y en él se encuentra un sistema de aproximadamente 300 cuevas y grutas, con una longitud combinada de 126 kilómetros. El sistema incluye la cueva y el río subterráneo más largos del mundo descubiertos hasta la fecha. Además de su valor científico y como paraíso natural, su importancia histórica es notable. Varias de estas cuevas fueron utilizadas por el ejército de Vietnam del Norte como refugios y hospitales durante la Guerra de Vietnam. La agricultura en esta zona es intensa. Creo que nunca había visto tantos animales de granja juntos. También la humedad y la lluvia fueron una constante durante nuestra visita. Hay varios hoteles por la zona. Nosotros nos quedamos en el Phong Nha Farmstay, un hotel rural ubicado en el medio de los campos de arroz. La verdad es que es un sitio agradable. Los hoteles ofrecen un montón de paquetes turísticos, pero sinceramente mi recomendación es que pidas prestada una bicicleta o alquiles una moto y te recorras el parque por tu cuenta. Quizás eso requiera apelar a tu espíritu aventurero, pero si no te importa arriesgarte un poco, te ahorras las presiones de los itinerarios, ves lo que quieres cuando quieres y de paso te ahorras algo de dinero. You're covered in chocolate. Hello. Hello. I go to my home. 2 kilometers. Over there. And I am a builder. Oh, builder. That's what you're doing. Venezuela. Yeah, Venezuela. Very far. From South America, far away. South of and Brazil and Chile. And oh, Chile's down south. Argentina. Yeah. Yeah. Woman, Venezuela, beautiful. Are beautiful. A veces la vida nos lleva por situaciones de estragos o dificultades. En mi Venezuela natal utilizamos una expresión para describirlas: pasar roncha. A todos nos toca pasar roncha de vez en cuando, quizás a unos más que a otros, pero nadie se salva de su dosis de sufrimiento. Oh, oh, creo que ese pato se quiere suicidar, Julie. Independientemente de que dure un minuto o una década, la fase de pasar roncha se nos hace eterna a todos. Pero aquellos que han tenido la determinación suficiente como para conseguir su objetivo coincidirán conmigo en que la miel sabe mucho más dulce cuando nos ha costado alguna que otra picadura de abeja. En algunos casos pasamos roncha por mala suerte o simples avatares del destino, pero cuando lo decidimos voluntariamente es porque tenemos en la mente conseguir algo. Ese premio puede condenarnos a pasar roncha por un largo periodo de tiempo, como a quien le toca trabajar lavando platos a tiempo completo para financiarse los estudios, o a veces periodos más cortos, como a quien decide caminar bajo la lluvia, sin el calzado adecuado, por un camino impracticable, aferrándose por ejemplo a la promesa de conseguir el mejor pollo a la parrilla y la cerveza más fría del mundo.
nuestro último día en esta zona de Vietnam decidimos pasar roncha con un objetivo: llegar a un local remoto al que llaman The Pub with Cold Beer. Poco hay que añadir a ese nombre. Me encanta la cerveza y hay pocas que haya disfrutado más que la que sirven aquí. Realmente helada. Aunque probablemente lo que la hizo tan buena fue la satisfacción de habernosla ganado. That's really cold. Yo. Yay. El menú de este local consta de un solo plato: pollo asado a la parrilla con salsa de maní o cacahuete, y lo acompaña con arroz blanco y vegetales al vapor. El pollo está súper fresco, como se ve es criado en libertad y está totalmente libre de hormonas y químicos. Eso sí, conseguir un producto tan fresco no está exento de alguna complicación, y en este caso es que te recuerdan de dónde viene la comida que compras convenientemente empacada en el supermercado. Pero a veces para conseguir algo bueno, hay que pasar roncha.